chica Camila, apúrate, llevo parcial, no quiero llegar tarde. ¡Ya estoy lista! Ya era hoy. Ay, vos solo ve amargada y se va despertando. Mira, hay que hacerle la comida a mi mami. Ya se la hice. ¿Y por qué te has levantado tan temprano? ¿Te ayudo? No, tengo parcial. Mira, ya hablando seriamente, es que mi mami ahora sí está bien grave. Ay, yo ahora que me levanté sí la vi mal, pero... apurémonos, mejor vamos a dejarle el insulino. Y eso es estaba tu parcial. Ay, sí, pero con tanta cosa. Ay, no. Hola, mami, buenos días. Te traemos el desayuno. ¿Qué tal amaneció? Un poco mejor. ¿Pero ya se tomó su medicina? Sí, ya. Ya me la tomé. Ya va a ver que con eso se va a poner mejor. Sí, mami. Sí, yo sé, yo le pido a Dios cada día para que me dé aliento y pueda verlas a ustedes, mi vida. Sí, mami, pero para eso se tiene que comer todos los alimentos para que se ponga fuerte. Sí, hija. Mami, nosotras nos tenemos que ir para la U. Vaya, váyanse ya, se le va a dar la tarde. Yo llevo parcial temprano, no nos gusta dejarla sola, pero ya va a ver que nos vamos a venir lo más rápido posible. Váyanse mami, con cuidado. Mami, cualquier cosa me llama, cualquier cosa de verdad, no duden en llamarme, no se esté levantando, no haga fuerza. Nosotras vamos a venir rápido. Vaya, hija, está bueno. Vaya, mami, se toman las dos pastillas. Sí, porfa. Vaya, quiero ver bien. Salud, mami, cuídense. Salud, hija, que Dios me las acompañe, amén. Ay, Monse, no se te va a ir la universidad esperando. Pues sí, pero el parcial sí. ¿Escuchaste? Ay, no, apúrate. Es que vos como no me esperas. ¿Qué pasa? No, no pasa nada. Hola, Luis. Hola, Cami. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, Monse. Pucha, casi querés no venís. Es que verdad que sí nos agarró la tarde. Sí, vos, por mi mami. ¿Y eso? ¿Cómo siguió ella? Es que viera que yo creo que la medicina que le estamos dando no le surge efecto. Hablando de eso, no me van a salir con cosas ni babosadas. Pero yo tengo acá unos medicamentos para su madrecita. ¿Qué? ¿Cómo vas a creer? No, Luis. No, acéptalo. No, yo les quiero ayudar. Yo las conozco a ustedes desde pequeñas. Y pues conozco a tu mamá y quiero que se mejore. Ya saben que yo las quiero mucho. Gracias, por eso me voy a buscar. Qué buena onda. Solo por eso ya me voy porque llevo parcial. Ah, vale, te saca buena nota. Sí, ahí nos avisas. Salud. Bye. Salud, cuídate. Mira, tenemos que hacer esta guía, no la hemos terminado. Ya la estoy empezando yo. Aquí en esta parte voy. Ah, vaya. Quiero ver. Deja el teléfono, hombre. Estamos estudiando. Ay, sí, vos deja, vaya aquí. Sí. No, igual. ¿Y no es? Ya, deja de estar no bebiendo, sigue en eso. Perdón, perdón, sigamos. Mi mami. Ah, ok. Hola, mami, ¿qué tal? Mamá. Mami, ¿qué te pasa? Mamá, tranquila, por favor. Yo voy para allá, por favor. ¿Qué pasó? Mi mami está mal, por favor, termina eso. Y le no, ven, a la ven, yo te no. llevo, yo te llevo. Sí, mamá, yo ahorita voy a entrar a la casa. Yo voy más cerca, mamá. ¡Ayuda!
¡No! ¡No! Psicóloga encargada de tu caso. Quiero que te relajes y me digas. ¿Recuerdas lo que te pasó? ¿Puedes compartirlo conmigo? Y has tenido una gran mejoría en tus conductas y tus pensamientos. La psicoterapia ha dado resultados. Así que nos vamos a ver dentro de 3 meses. Pero quiero que recuerdes algo. Cualquier cosa que necesites, no dudes en buscarme. Gracias, licenciada. Usted de verdad ha sido de gran ayuda para mí. Tú eres muy fuerte y sé que vas a salir adelante. Y lo olvidaba, te están esperando. Bueno, me voy. A ver otro día. Cuídate. Gracias. Camila, esta es la sorpresa que tenía para ti. Toma. Gracias. Está muy linda. Quiero que sepas que estoy muy feliz y muy orgulloso porque has superado este proceso muy difícil. Este es el momento perfecto para decirte que estoy muy enamorado de vos. Gracias, de verdad, sos
muy importante para mí. Y gracias por estar en este proceso que ha sido muy difícil. Yo siempre estaré aquí contigo. Nos tenemos que ir, ya es tarde. Casi se me olvidaba. ¿Lo puedo meter atrás? Sí, está bien. Ahorita te hablo. Va. ¿Qué pasa? No, nada. Ayuda a ustedes. Y vas a salir adelante. Ah, lo olvidaba, te están esperando. ¿Quién? No lo sé. Ya. No. Tienes que ser muy lento, pero no de verdad. Esta me recuerda al dinosaurio de la película Toy Story con los brazos. A Rex. Stock.